Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Sin Cassette. Gracias al auspicio de Total, nos encontramos el día de hoy con Carlos Gálvez y un invitado especial como lo son todos. Campeón de la Libertadores en su momento, gran aporte para Liga de Quito, enganche, el señor Eder Vaca. Eder Vaca, muchísimas gracias por la oportunidad, por haberse tomado el tiempo, aprovechar que está en la ciudad de Guayaquil justamente y hablar de fútbol. Fútbol Sin Cassette, ya algo nos decía en la previa que escuché otra entrevista, pero bueno, esperemos que la pase bien, se sienta cómodo y bienvenido al programa. Ok, gracias. ¿Cómo fueron esos inicios, Eder, justamente en reality Camino a la Gloria? Creo que fue la base fundamental haber tenido una escuela de formación como en ese entonces era Rocafuerte Fútbol Club. De ahí me dediqué y bueno, tuve la oportunidad de estar en ese reality, que creo que fue una experiencia muy hermosa. ¿Y fuiste a luego de que ganan 6 personas, 6 jugadores ese reality, algunos fueron algunas pasantías, tú tuviste la posibilidad de ir a River Plate a River, Argentina? Sí, ¿y qué tal esa experiencia allá? ¿Cómo fue esa pasantía? ¿Hubo alguna chance de quedarse? Claro, fuimos porque viajamos 2 para Boca y 2 para River. Incluso fue Felipe Caicedo, compañero y todo. Estuvimos allá, fue algo de verdad, uno como joven, fue lindo porque incluso conviví allá, fui a la pensión de River, estuve ahí. Incluso cuando ya nos tocó regresar, que nos quedamos una semana porque estaba al cargo allá el Pepo Morales. Nos ayudó todo y ya no, regresando al aeropuerto para regresarnos a Guayaquil, me llama que Capitano, el profe Capitano le llama al Pepo y le dice que tengo más opción, que me quede una semana más. Pero yo ya quería, o sea, me quedé solo, sí, porque me quedaba solo, pero no es lo mismo compartir con ¿Ya no quisiste quedar? No. Fue decisión tuya eso, te regresaste, ¿no? No, sí me quedé, me quedé una semana más. Pero bueno, fue una experiencia linda, pero igual hubo la oportunidad, como le dije, después hubo la oportunidad de quedarme acá, jugando acá en el Ecuador, y preferí quedarme aquí mismo, en Barcelona. En ese camino a la gloria, para seguir con los inicios, tú lo conociste a Felipe Caicedo, que, bueno, es Rocafuerte antes. Sí, Rocafuerte, correcto. Dicen que Felipe siempre fue medio complicado, que, bueno, dicen ahora, ¿no? Felipe es complicado, que tiene sus exigencias, que lo uno, que lo otro. Y el man siempre fue pelota, Felipe, siempre fue de los mejores, siempre el destacado. ¿Era medio complicado de llevar o era buen pana, buen compañero, Felipao? Al principio serio, no le gustaban las bromas ni nada. Justo man, como convivimos en el reality Camino a la Gloria, igual le sacamos una sonrisa y todo eso. Y como yo era el más molestoso, y que lo fregabas al más, lo fregaba y cambió el genio. Porque incluso el profe me dice que cambió el genio y por eso fue que fue uno de los ganadores, claro. Oye, usted que dice que lo molestaba Felipe Caicedo, lo típico siempre es alguien ponerle la chapa, le ponía algún apodo a Felipe, tenía algún apodo ahí con los amigos. No, solo lo molestábamos ahí por, y cómo era, por no por racismo, sino por el color. Ya, vuelves al país, antes de volver a lo que fue ya esa experiencia después. ¿Te tocó algún conocido en River Plate que haya estado en la pensión que tú después dices, mira, ese estaba en la pensión conmigo y ahora es o fue una estrella o despuntó o debutó? La verdad que no. O sea, de que me recuerda, no. Si no, te acordaría. Si no me hubiese acordado. Y luego, ¿qué es de la vida de Eder Vaca después de esa experiencia pasatía? ¿Volviste a Rocafuerte? ¿Te probaste en algún otro equipo? Sabemos que estuviste en Barcelona y en Emelec también. Sí, vine acá. Sigue jugando segunda categoría, incluso destacado. Cuando era abierto segunda categoría, debuté a los 14 años. Cosa que cuando jugaba la camiseta, las mangas me quedaban acá. Pero me hicieron debutar. ¿Con Rocafuerte? Con Rocafuerte. Tenía buenos profesores. ¿Siempre en la misma posición? Yo empecé bien flaco. Yo empecé jugando de puntero izquierdo. Incluso por eso mi papá me puso Eder, por el bombardero, porque jugaba en la raya. Y de ahí hubo un sudamericano, un torneo internacional por la selección sub-17, y ahí el profe Bocha Armendari me ubicó de 10. De 10 me ubicó. Bueno, yo estuve acá, vine acá a jugar Rocafuerte. Incluso mi mamá, como vive en España, actualmente vive allá,
me dio la oportunidad, justo había viajado a España para irme a un paseo allá un mes a España, y tuve la oportunidad de jugar entrenar el Real Español de Barcelona. ¿Ah, sí? Entrené, me dieron la oportunidad, le gustó cómo jugaba, y ellos querían quedarse conmigo, pero me dijeron que para quedarme ahí tenía que por lo menos estar empadronado, tener más tiempo más viviendo en ese parcer para inscribir, para poder ir jugar como juvenil. ¿Y quién te llevó al Español? Mi mamá, porque mi mamá me llevó, tuvo contacto y con gente con los que ella trabajaba allá, y me dieron la oportunidad. De un socio me llevó, me presentó. Incluso yo dije que acá sonaba que iba a jugar a Barcelona, y el profe, no me acuerdo el nombre, me dijo: yo, Barcelona, lindo estadio, yo vine cuando vine con el Barcelona a España a jugar acá. Ah, el amistoso, pues, entre Barcelona. Y ahí me dio la oportunidad de jugar, le gustó, y me dijo: chuta, una pena que te vayas, dice, pero bueno, si te hubieses quedado más tiempo, si quieres, piénsalo bien, quédate viviendo más tiempo, te empadronas acá. ¿Por qué no te quedaste ya? Eso es lo que a veces me arrepiento. Son las decisiones de la vida, ¿no? Claro, así toca. Y de ahí ya vine acá y después tuve la oportunidad. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 17 años. 17. ¿Fue eso después del sudamericano o antes de la selección sub-17 que tú dices? Después. Ah, ya después. Sí, de ahí ya sigue en Rocafuerte, a cargo de Mario Costa. Sí. Ingeniero, y de ahí ya me dieron la oportunidad de jugar en Barcelona, y fue lo que debuté. Creo que fue algo, eso fue lo más lindo, haber debutado. Sí, porque chuta, jugar, compartir entrenamiento con jugadores que uno admiraba, ¿no? Y bueno, pero lastimosamente no fue así, por lo que no me fue bien. Porque no me dieron la oportunidad de jugar aquí, donde yo de verdad quería jugar aquí en Guayaquil. En ¿quién dirigía en ese entonces a Barcelona? El profe Rubén Darío Insúa. ¿Ese qué año fue? El 2004. 2004. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí en diciembre cumplía 18, 17. O sea, debutaste como juvenil. Como juvenil debuté, pero no había la ley del juvenil. No había la ley del juvenil. Ese año jugué sin contrato. Sin contrato. Nunca cobré ni un solo. O sea, jugaste en Barcelona pero sin cobrar. Sin ningún dólar. ¿Pero fue un préstamo a Rocafuerte o fue un préstamo? A Rocafuerte, pero no. ¿Y tú sí viste billete de ese préstamo? No, en ese momento no. No, o sea, fue gratis. Por lo que quería, okay, la oportunidad que me dieran. Yo lo que quería, no importa, que me hagan jugar y listo. Para poderme mostrar, pero no. Tú la vitrina. No percibí ni un centavo. No. Y ahí, ¿a qué atribuyes que no hayas tenido oportunidades? ¿Tú qué viste? Porque a lo mejor el futbolista siempre se compara, ve sus condiciones, ve los entrenamientos. Oye, pues si yo juego también al mismo nivel que el de allá, yo también quisiera tener la titularidad. ¿Tú cómo ves esa situación? Que a lo mejor porque no tenías contrato, no te daban tanta chance. ¿Qué crees que pasó en ese entonces en Barcelona? No, porque siempre tiene, como juvenil, la prioridad la tienen los consagrados. Digámoslo. No, los que son de la cantera. Ah, ok, los del club. Claro, yo iba a préstamo, todo eso. Bueno, puede pasar por un lado, pero igual, si alguien tiene que darme continuidad, tiene que, como me dice, él juega, ¿no? Lo veo, tiene condiciones, vamos a pulirlo. Sigamos, demos la oportunidad de a poco. Pero conmigo no pasó eso. Incluso aquí, ni en MLE tampoco. No. Tuve que irme a otra ciudad que ni la conocía para poder triunfar. Y en ese paso por Barcelona, por Emelec, entre categorías inferiores y primer equipo, ¿viste algo que te llamó la atención, algo raro, algo que decías: oye, pero estoy aquí, la plena que este no juega tan bien y lo meten? Digo esto porque yo he conversado con algunas personas que han estado dentro del fútbol, futbolistas, directores técnicos, hasta dirigentes. Oye, y hay ese rumor de: oye, ese mal le pasa plata al pana para que juegue. ¿Alguna vez viste alguna cosa rara? ¿Conversaste con algún compañero? ¿Algo que te llame la atención? No, eso se ve, eso en todo, desde la formativa se ve. Siempre hay eso. Igual, siempre hay esos rumores, o a veces, es la verdad. ¿Por qué no juego yo? Claro. Soy mejor, yo puedo dar más. Pero y siempre está el engreído, que se le dice. ¿El engreído es el que? Pero no, el que a ti se viene.
Por ejemplo, Juan cotizaba billetes para que lo dejen jugar siempre, porque el man era medio maletón. No. Pero está, es que hay un montón de mitos urbanos en el fútbol, en el entorno del fútbol, o también que te cambias la partida de nacimiento para que juegues, un montón de cosas. Pero te siento un poco dolido que no se te pudo dar la posibilidad en Barcelona y en Emelec, siendo de acá, y te tuviste que ir a otras ciudades para tratar de mostrarte. Sí, después. Como una espinita. Claro, sí, siempre quise, porque la verdad yo siempre quise jugar. Mi sueño fue jugar en, siempre debutar en MLE. ¿Hincha de qué equipo? De MLE. Siempre iba a la San Martín con mi papá. Yo le exigía que me vaya, me lleve a verlo, porque incluso me admiraba, era Ivo Ron, cuando jugaba en, y yo iba allá y decía, yo tengo que debutar en MLE. Incluso después hubo la oportunidad, cuando ya estaba en liga, que para poder estar acá en el 2009 con el profe Perrone, todo, me llamaron, iba a ser la sorpresa de la explosión azul, pero así es la vida, no puede venir, porque justo tenía contrato con Liga. Y Liga no te quiso, Liga no quiso ceder. Y no quiso porque se le iba al que yo, chuta, al mejor 10 que yo he visto, a Manso. Y tenía que yo... Contaba conmigo y que aquí no te tienes que ir, viene la Copa de la Paz, viene Sudamericana, Recopa, todo. Que eso también llama la atención. Por un lado está el sueño del chico hincha y por otro todas las competencias internacionales. Porque se además que tenía contrato. Sí, pues también. Pero por ahí podía haber, no sé, metido un poco más de presión. Pero para ir en orden cronológico, después de Melec y que no tuviste tantas chances con Áviger, me parece que Carlos fue, ¿no? Áviger, claro. Sí, ¿ahí a dónde te fuiste? De ahí, la verdad que ya como que, chuta, vi que no había posibilidades, vi que se me estaban cerrando las puertas, mi ilusión por, o sea, había debutado, jugué partidos con Barcelona, con Melé en las mayores, pero vi que no iba a tener oportunidad. Incluso ya no quería, o sea, quería seguir, que siga en Rocafuerte, todo, pero me iba a estancar ahí. Incluso ya no iba a entrenar ni nada, hasta que me llamaron, me esperaba, justo estaba en Azogues, había participado primera vez en segunda categoría y en ese año mismo subieron a la B. Y estaba el profe Yanio Pinto, me mandaban a ver que vaya y yo no quería ir, hasta que mi papá me habló fuerte, me cogió y me llevó para allá. Sin saber, no sabía qué, de verdad, dónde es Azogues ni nada, sabía, claro, que era por... No conocías. Fui y creo que de ahí surgió, de ahí fue que, gracias a Dios, pude tener un nombre en el fútbol ecuatoriano. Me esforcé tanto en el Azogues. Me esforcé tanto, fue ídolo allá y bueno, gracias a Dios después ya pude tener continuidad y, como le digo, ser protagonista en el torneo. ¿Cómo fue que del Deportivo Azogues, un equipo que no era conocido en ese momento, te conviertes en una gran figura? Después de eso pasas a Liga, ¿verdad? Después no, Azogues. Al Deportivo Quito. Al Deportivo Quito fue. Sí. Bien. Del Deportivo Azogues al Deportivo Quito. Ya cuando te llama el Deportivo Quito, el Quito sí es un equipo de renombre a nivel nacional, que ha sido campeón, que tiene su arrastre, su hinchada. Y tú pasaste de la desilusión de Melec Barcelona a Azogues, donde viste que tenías chance y sentiste ya el llamado del Deportivo Quito. ¿Qué pasó por tu cabeza ahí? Sí, ¿qué pasó? Fue, yo dije, chuta, quiero ser, ya pensaste en ese momento selección, le prometo, o sea, la ilusión de uno. Incluso mi primera convocatoria fue saliendo de Azogues. De Azogues. Me tuve la oportunidad, yo dije, se me cerraron las puertas. Cuando yo ya estaba, salí de Melé, vine a las Azogues, incluso fue duro porque jugué en la Serie B. Y en ese año se subí a mitad de año, fue el último año. Uh-huh. Y subimos, fui figura, goleador, todo. Y ya se me abrieron las puertas porque me llamaban los equipos representantes y todo. Pero yo pertenecía a Rocafuerte. Uh-huh. Y ahí Mario Costa, el ingeniero Mario Costa se encargó, él es el que... ¿Qué te ofrecían, por ejemplo, esos representantes? ¿Que se te ofrecían algo? Todo, claro, dinero, todo. Billete. Dinero. Te voy a poner aquí, te voy a poner allá, yo te claro, llevo. Pero nos inclinamos más por... Deportivo Quito. Bueno, en ese entonces José Terán. Ah, ya. Él fue el que me compró los derechos deportivos. Ah, ya, Independiente. ¿José Terán en ese momento, sí, o Independiente del Valle?
segunda, José Terán, me compró, pero por medio de José Luis Chiriboga, el hijo del presidente de la federación. Ok, él invirtió en tu pase. O sea, él me presentó, él lo puso en el proyecto, lo encaminó a Michel Deller. Ok. Ahí para que se meta al fútbol, lo del fútbol, que invierta en jugadores y todo eso. Y fue a mí el primer jugador que compró Independiente del Valle. O sea, ¿tu pase? Sí, mi pase. Ah, y ahí ese proyecto tú fuiste. Ahí me vinculó, porque cualquier persona particular no puede comprarte el pase a un jugador. Me tuvo que ponerme al equipo, a los José Terán. Compró a José Terán y todo eso, me ubicó ahí y de ahí me prestó al Quito. O sea, no jugaste ahí, sino que fuiste al Quito. Fue una triangulación. Sí. Azogues, Terán, Quito, de una. Sí. Okay. Y Ricoferte ya vendió. Ahí ya me vendió, ya. Ahí, claro. Ya. Y justamente te compra Independiente José Terán y te prestan al Deportivo Quito. Deportivo Quito. ¿Y qué tal esa experiencia en el Deportivo Quito? Bien. Seguías levantando y subiendo, claro, el nivel y mostrándote más, ya, claro, primera A. Ya, claro, como dicen, en ese entonces Quito tenía buen nombre. Incluso hicimos buena campaña. Y fue que le llamé la atención al profe Bauza, el cual fue que ya el próximo año ya contó conmigo en liga. Eso fue 2007, va a ser 2008. ¿Ya? Y en esa incorporación al 2008, Eder, ¿cuál fue el proyecto? Porque uno veía, ¿no? Se está armando el equipo, ya venía liga peleando igual Sudamericana, algunas cosas interesantes. ¿Cómo fue ese llamado de Bauza? ¿Tú hablaste con Bauza? ¿Fue el señor Paz? ¿Cómo fue ya? ¿Fue a préstamo a liga? ¿O te compraron el pase? Siempre el que manejaba mi situación o alguien que esté interesado en mí era José Luis Chiriboga. Ahí fue tu representante. Él fue que hubo comunicación con ella entre Esteban y José Luis y hubo la oportunidad y me dijo, porque me quería el Nacional, el Cuenca, algunos, todos, sí. Y me dijo, ¿a liga te parece? Le dije, claro, y quise ir a liga. Yo le dije que sí y me fui para liga. ¿Y liga? Ya, ¿qué te encontraste en un liga sueño? ¿Qué te encontraste ese año en Liga Quito, que tenía un muy buen equipo? Me gustó la forma, de verdad. El mejor equipo hasta ahora que he estado es liga. En lo que es estructura, en lo que es el trato al jugador. ¿Quién trataba contigo directamente en liga? ¿Esteban Paz, Rodrigo Paz o algún otro dirigente? Todos se portaban bien, Jácome. Santiago Jácome, todos. O sea, y de ahí del plantel nos decías, el mejor 10 que vi en mi vida fue Damián Manso. Sí. ¿Te sorprendió bastante eso? Porque te tocaba ser el suplente de Damián Manso, claro. Pero en el campeonato local tuviste mucha actividad. Sí, pues cuando entraba al cambio por él, reemplazarlo, tenía que no bajar el ritmo, seguir el ritmo de él. Incluso ese año el goleador fue Bieler y el segundo fui yo. Así es. Pero verlo a él, de verdad que era un espectáculo. Y en sí el plantel, estuvo Caviedes el primer mes, me imagino llega contigo, después se va a Caviedes. Eso quería preguntar. Sí. ¿Cómo porque fue? Lo de Caviedes, hubiera sido campeón de Copa Libertadores, sí, con Liga de Quito, si hubiera estado en el plantel, ¿no? Como, claro. ¿Y qué pasó con Caviedes? ¿Qué le pasó al Nine ahí? Chuta, el Nine, compañero. ¿Qué relajo? No fue más. No fue un entrenamiento. No fue un entrenamiento. Y la dirigencia dijo, no va más. Incluso después, al Quito también, con Isquia, el 2012 también fui con Cabía. Incluso hicimos la pretemporada, los dos compartimos habitación, todo. Uh-huh. Así mismo hicimos buena pretemporada, todo. Faltó un entrenamiento, Isquia también dijo, no va más. Pero chao. Solo por faltar un entrenamiento, sí, y ya chao. Sí, por sí. No dar. Porque lo tenían mal antecedentes, claro. Antecedentes. Pues ahí estás con cláusula y todo. ¿Y en liga con quién te tocó compartir habitación, concentración? Con todos me llevaba súper bien, pero más compartía con Viteri. Ah, con él, Viteri. El mono. Porque los dos vinimos del Quito. Sí. Los dos nos contrataron para liga. Ya, y de esas experiencias, Claudio Bieler, Chucho, Joffre. ¿Se imaginaban llegar tan lejos en la Copa Libertadores? La verdad que sí, pero éramos un equipo que venía cualquiera a pararse a Casa Blanca y lo veníamos destrozando. Y de ahí ya llegó el momento que dice que podemos dar un paso más, podemos dar un escalón más. Y así fue.
Y fue algo lindo haber conquistado la Libertadores, que ese es el logro más importante que he tenido. Y te tocó... Que tiene el fútbol ecuatoriano, sí. No, nadie lo ha hecho. Contra San Lorenzo te tocó patear un penal, algo decisivo, importante en cuartos de final de la Copa Libertadores, contra un equipo que había invertido mucha plata. Incluso el profe... No había jugado, solo jugué un minuto, dos minutos, pero ya la mente del profe era... Pues, lo meto para que patee el penal. Porque tiene que ¿Y patear qué sientes ahí? Una en presión, ese momento, pues, estás en el pateando el penal en Copa Libertadores y yo, se te lo comes. Yo estoy pensando que si erro, que me, afuera me están esperando. Esa caminata hasta ir a buscar la pelota. Es que todo. Me meten porque confían en mí, que por lo menos no pude mostrar dentro entre los 90 minutos. Pero me dan la oportunidad de poder patear un penal, tengo que estar concentrado. Bueno, gracias a Dios. Incluso hasta pateé hasta confiado porque no pateé ni fuerte. Ya, te pregunto, Eder, tú cuando ya te dicen vas a patear el penal, te lo comenta Bausa, y tú ves al arquero, a ver, ¿cuáles son las claves para patear un penal de que tanto se habla que es suerte? Otros dicen que no, penal bien pateado es gol. ¿Cómo tú ya tenías en tu cabeza elegido dónde lo ibas a patear o fue en el momento? ¿Cómo se da esa situación caminando hacia el penal? Ahí viene un poco el nerviosismo, el caminar, el trayecto de ahí hasta ir a ver la pelota, pues, o ponerle ese yo no pensé, pero ya voy concentrado donde voy a patear. Allá. Ya voy. Porque igual a veces he pateado penales también viendo primero al arquero, que dé un paso, da un pasito a ese, pero esta fui concentrado, no quise asegurarlo, yo dije, voy allá seguro. Cogí el balón y dije, allá voy a ir. Y bueno. Y se estiró al otro lado, Orión, San Lorenzo, y menos mal, ¿no? Quedas en la historia con ese gol. ¿Cómo era otro de los jugadores que fuiste compañero? Algunos jugadores que han tenido cierta polémica y controversia, no solamente aquí en el país, sino afuera. Fuiste compañero de Jofre Guerrón. Ah, sí. Jofre se fue a España y en España, en el Getafe, el primer día. Ya, parqueaba mal el carro. Y ya el man era como que la gente lo miraba y este que viene recién. ¿Cómo era Jofre Guerrón en el camerino? ¿Era molestoso? ¿Era farrero? ¿Era un chico tranquilo? ¿Cómo era Jofre Guerrón? Un buen compañero, pero él vivía su mundo. Él le gustaba llegar tarde a los entrenamientos. ¿Ya? ¿Y por qué él sí lo aguantaba? Pues? Por la figura que por lo que estaba respondiendo. O porque Javier también era figura y no faltó un entrenamiento ese y lo sacaron. Fue al principio. Por eso, pero ese Jofre te desbarataba al lateral, ¿no? Claro, la estaba rompiendo. O incluso sea, quedó el mejor jugador claro, del torneo. Claro, con la Copa. Es el único ecuatoriano que ha sido dos veces mejor jugador de la Copa. Porque fue también en 2015. Con Tigres. Y Jofre, por ejemplo, llegaba tarde, ¿por qué? ¿Porque quería o porque se pegaba ahí en la noche anterior? O porque, ¿cómo es la nota? No, porque quería. Quería siempre ser el último. Se llamaba a comer o a la charla, tenía que llegar último. Era ¿por qué? Como, especial. Era especial. Claro. Cábala de él. No, pero buen compañero. ¿Y de Bausa qué puedes decir, el entrenador Bausa? Le puedo contar que el profe Bausa, excelente técnico, pero conmigo no era tan comunicativo con todos los demás, pero incluso... Don Rodrigo siempre iba, cuando iba, rara la vez que iba a los entrenamientos, iba Don Rodrigo y se sentaba con el profe Bausa y nosotros ya no estábamos en las duchas para ya cambiarnos porque había terminado el entrenamiento y ya podernos ir a la casa y siempre me mandaba a llamar con Jacome, con Santiago, siempre ahí se sentaban los dos y le dice, ven acá, delante del profe y me dice, siempre me decía, te veo, estás jugando bien, dale más. Y profe, delante del profe, y le decía, ¿y qué? ¿Cuándo va a ser titular Vaca? Y el profe callado, el serio, no, nunca, no me decía nada serio. Por eso, siempre, por eso tenía el apoyo de Don Rodrigo. Él quería que yo en su momento sea el referente ahí. ¿Me hiciste acuerdo de algo? Por ejemplo, también se ha hablado mucho de esto de que los dirigentes a veces ponen jugadores en la alineación titular y los ponen porque ellos exigen, porque es su plata, su inversión y tiene que jugar. ¿Alguna vez viste que pasó eso en uno de los equipos que estabas? Que un dirigente le exigió al entrenador, este de aquí tiene que jugar, sí o sí.
Te guste o no te guste, usted tiene que jugar. Sí, sí, la verdad que sí, pero no voy a decir qué equipo, no, qué estado, pero la verdad que sí, sí pasa eso. Pasa mucho, eso, ¿no? Porque me costó tanto haberlo traído, tiene que meter al jugador, tiene que jugar sí porque sí. ¿Pasa mucho o de vez en cuando? Sí pasa, sí pasa. ¿Tú te sentiste perjudicado alguna vez por eso o no? Digamos que no tanto, porque no éramos pocos, claro, en mi posición. No éramos, éramos pocos los enganches, por eso. Volviendo al tema ese que Rodrigo Paz te trataba de apoyar, o sea, tú dices que Bauza sí hablaba con los otros, pero contigo como que era un poco especial o mantenía la distancia. Claro, sí, pero igual, sí, de conversar, de corregirme en una jugada, todo, pero en cambio no tenía esa misma confianza como lo tenía con los demás. Conmigo más reservado el profe. Más reservado. Y te pregunto, nosotros nos contaba, no sé si sea verdad y por eso aprovechamos la oportunidad, Armando Paredes en su momento habló que en el Olmedo él viajaba siempre de Riobamba, se iba a Quito los martes porque había harta fiesta allá en una discoteca que iban jugadores de Liga de Quito. Porque esto se da, o sea, la fiesta igual, el jugador es un ser humano, es claro. Un ser humano. Ya, nadie está cuestionando eso y yo no soy de juzgar ni nada, pero sí se daba que los de Liga de Quito un martes una discoteca cerrada en Quito se pegaban su fiestita o iban a distraerse un poco. ¿Cómo era ese grupo de Liga de Quito, el campeón de la Libertadores? Yo lo que te puedo decir que yo nunca asistí a eso. Ay, no por hacerme el santo ni nada, sino que yo era más reservado en eso. Yo, si yo quería hacer algo, o sea, o divertirme, yo venía acá a Guayaquil, en la ciudad. En Quito jamás di que hablar, por eso no me pueden juzgar que los dirigentes, que él tomaba, que todo lo demás no. Pero no sí sabía. Había, en Liga me refiero. En Liga había ese rumor de eso, de que se iba a los martes a una disco y todo eso, pero yo... Ah, claro, no. Tú eras más Guayaquil. Yo me acuerdo una vez, pero no estaban disputando partidos ni nada, pero una discoteca en el Malecón del Salado, ahí lo veíamos, famoso, puede ver Vaca, jugador de Liga de Quito, pero no, por si acaso, a la gente que de una, no había, era vacaciones, ¿no? Y estaba ahí el señor de Vaca y ya lo está diciendo que venía acá a la ciudad de Guayaquil. Bueno, campeones de la Libertadores. ¿Qué sensación te deja, qué análisis sacas de Liga de Quito, campeón de la Libertadores? ¿Cómo fue ese festejo? Decía el Pato Urrutia que tuvieron que volverse de Brasil, que no pudieron celebrar nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo viste ese partido? Los papelitos, los colores de Fluminense, no estaban los de Liga. La verdad que no lo podíamos creer, porque fue algo que... Algo que cuando José Francisco tapa el último penal, nos mirábamos ahí en la banca y quedamos decimos, campeones. Quedamos campeones, ¿qué hay que hacer? Correr, a celebrar, y de verdad que fue algo lindo. Hicimos una gran campaña. Esto se empezó desde el inicio, estaba mentalizado y yo ilusionado por jugar mi primera Copa Libertadores. Y campeón, ¿no? Y campeón en la primera. Fue algo, un título hermoso, y como digo, y así mismo como ha comentado el Pato, que queríamos celebrar porque don Rodrigo llegó al camerino, que nos quedamos aquí, y algunos compañeros dijeron, no, mejor vamos con la familia, y así fue. Ah, o sea, había la posibilidad de que muchachos paguen un avión y váyanse mañana y celebren aquí, y otros era. Que dijeron, eso era. Ya, y otros que otro. En cambio, no sabes que regresemos nomás y vamos de dos. Sí. Y había billetes, por ejemplo, para ustedes, cuando siempre a los jugadores se les da premios por los partidos, claro. Cuando hay Copa Libertadores, sí. Más todavía. ¿Había billetes ahí o no había? Sí, ahí sí había. ¿Cómo era? ¿Era repartido todo equitativo? ¿Unos más, otros menos? Eso en Liga es distinto porque. Sepa 100 y 50, o sea, así juegues 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos y no cobras premio completo como es en otros equipos, cuando están en MLE, Barcelona, en el Quito, te cobra la mitad. Cobras la mitad, ¿no? Tiene que ser pasado los 15 minutos, el 75%, y pasado medio tiempo, ahí sí cobras el 100%. Eso. Y nunca había pito por eso.
¿Qué? Nunca había pito por eso, ya está establecido. No, ya eso está establecido ahí. Comunicación previa, tú vas aceptando todo eso. Claro, pero era difícil en liga hasta para meterse entre los 18. Claro, era bravo, con tantos jugadores, ¿no? Porque en la banca ya había ya Sala, el team fijo, Obregón. Mamita también. Calle. Mamita llegó después, ¿no? Mamita sí, no. Después llegó. Claro. Meterse a la banca era difícil. Era complicado, claro. Pedro Larrea. Imagínense, no tuvo espacio. También compartía con él, aparte de Viteri, el Chivo Suárez. No tuvo espacio. Incluso no lo llevaron ni al Mundial de Clubes. Eso te iba a preguntar, por el Mundial de Clubes. Cuando llevan a dar la lista para el Mundial de Clubes, ¿cuántos eran los que tenían que estar para el Mundial de 18. Clubes? 18. ¿18 nomás, Dios? 18. ¿Y entonces? ¿Cómo fue esa noticia? ¿Que te vas a ver la lista? ¿Les comunicaron? ¿Lo escogieron? ¿Te avisó antes Bausa? ¿Cómo fue no, esa? Ya había. Usted sabe que prueban el terno, va al par. Ah, ya. Y te van a entregar el terno porque sabes que vas a viajar. Entonces, yo tengo un amigo que se probó el terno y lo dejaron afuera. ¿En serio? Y ese mismo terno se lo dieron a otro. Quedaba grandote ese terno. Sí, el Gordolucho Mundial, pobrecito, lo bajaron de terno, estaba ya todo medido y lo bajaron de terno. Además de Gordolucho, otro pana también. Le probaron el terno, todo, iba al Mundial, hermano, y de repente apareció otro que no era ni de su posición. Y el ternote por acá. Así es. Esa experiencia en el Mundial de Clubes, ese partido final, si bien a lo mejor no tuviste minutos contra Manchester United, pero ¿cómo fue la charla previa de Bausa, sus claves? Hubo video, pero seguramente a la hora de analizar, ¿cómo fue? ¿Cuál era la clave o las sugerencias que daba Bausa para tratar de contener al Manchester United? Él habló, más bien, le soy sincero, no creo que ninguno de los compañeros que estábamos ahí van a mentir. La verdad que estábamos nerviosos ese día, porque íbamos a jugar con el mejor equipo del mundo en ese entonces. Del momento. Y todas las miradas iban hacia Cristiano. Y Rooney. Y Rooney, Tevez. Había un equipazo y se inspiró en ese momento dando la charla, el patón. Incluso también ya sabíamos que iba a ser el último partido de él, porque ya sabíamos que ya incluso se había despedido ahí de nosotros, o sea, adelantando que se iba a ir y todo. Y que le demos lo mejor, que lo respaldemos en este partido. Que este iba a ser el último con el partido para él y así fue, salimos y bueno, por lo menos no fue tan, el score no fue, fue tan... Fue apretado y con la expulsión... Incluso la tuvo Campos al principio, sí, en un córner. Tiro libre. ¿Pensaste que te iban a meter en el partido? Porque cómo estaban, 1-0, necesitamos... Yo dije, claro, cuando íbamos 0-0, yo dije, chuta, vamos, que a lo mejor hay penalti. Ahí entró 2 minutitos. No, mentira, yo sí quería jugar. Incluso ya el profe ya... Cuando lo vi que el último cambio fue Paul, Ambrosi, ya dije, ya no tuve la oportunidad. Pero antes de que vaya Paul, tenías la sensación, chuta, puede ser que aquí me toque. Claro, uno... Yo dije, necesita alguien de ataque. Claro. ¿Y hay quienes se esconden? Y dicen, chuta, yo mejor este partido. Está como que el técnico mira y el man está así, que se esconde y que no. Quiere jugar, claro. ¿Viste o no viste algo? Sí, jugador, sí. ¿Ah? Sí. Claro, tuve. Oiga, pero decías, las miradas se posaron en Cristiano Ronaldo. ¿Hubo alguna decisión de Bausa o dijo algo? Miren, a Cristiano me lo cogen así, asado. No, porque más bien... Entre nosotros mismos. Ah, ya. Las palabras de nosotros, no hay que hacer, no hay que dejar que haga una, hay que darle duro. Ah, entre ustedes mismos se decían, cógelo tú, cógelo acá, lo vamos cogiendo el que tenga la oportunidad y se le pega, así. Claro. Y ya pasando esa etapa de etapa gloriosa, ¿no? De liga, del fútbol ecuatoriano en general, de muchos jugadores que salieron de esa liga de Quito y que se fueron al exterior, viene. La siguiente parte para Eder Vaca. ¿Qué pasa después de ese año con Liga de Quito, de la consecución colectiva, de algunos momentos importantes también individual, como ese penal que pateaba contra San Lorenzo? ¿Qué pasó después? Después, lastimosamente viene mi lesión. Incluso yo iba, como mi representante era José Luis,
tenía la oportunidad de jugar en el exterior. Iba a jugar y ya. ¿Qué chance había? Firmado y todo, en México iba a jugar. Y lastimosamente me lesiono. ¿Se puede decir qué equipo de México era? El Toluca, me había dicho. El Toluca. Ya había conversado todo, sí, sueldos, toda esa nota. Casi precontrato, todo. Y lastimosamente me lesioné en un entrenamiento. Y ¿cómo fue la lesión? ¿Un choque con alguien o fue solo? Un amistoso, incluso un amistoso en el complejo. En el complejo de Liga, Pumaski, con Águila de Santo Domingo. Encima está bien, ¿con quién te vas a lesionar allá? Así fue, así la vida, Dios quiso que me pase esto y no tuve la oportunidad. ¿Cuál fue la lesión? Al principio rotura de menisco, pero después hubo desgaste de este cartílago, tuve que operarme también de eso. ¿Y ahí sientes que hubo un punto de inflexión en tu profesión? Claro. ¿Cuánto tiempo más estuviste en Liga a partir de ahí? ¿2009 y 2010 fue Independiente del Valle? 2008, 2000, claro, 2008 y 2009. Y ahí se me acabó. 2010 estuve independiente. Y ahí ya recuperado la lesión. Y ahí recuperado, incluso al principio de ir a... Ah, claro, 2009, 2010 me recuperé. Incluso volvió el profe Yanio Pinto, que es el que me dio la oportunidad de brillar. Fue en el Azogue. Sí. Y me dio la oportunidad en el Independiente. Y de ahí incluso también me fui de vuelta al San José en 2011 con José Luis Chiriboga, viajé a la MLS. Estuve allá, al San José los terremotos. Claro, el Earthquakes. Estaba allá, me molestó y otra vez. Y tuve que regresar. Como que no tuve esa suerte para poderme jugar, para poder mostrarme o poderme quedar allá afuera. Eder, pero dentro de ese camino tuviste chances de convocatorias a la selección. Me acuerdo una en el 2010. Que lo sacan a Chucho Bolaños y te incluyen a ti. Ah, sí. Sí, con Sixto Bisuete. Con Sixto los Bisuete. Últimos partidos. Contra Corea. ¿Cómo fue esa experiencia? En porque la selección la primera que fue mi primera convocatoria, porque esta ya la sabía, porque salí de la Azogue, iban a hacer un partido contra la selección de Galicia en España y todo. Y me dijeron, vas a tener la oportunidad. Y yo feliz, pero esperaba que haya la convocatoria. Me pueden decir si vas a estar, pero claro. no veo mi nombre, no me digan. ¿Y quién te decía que...? José Luis. Ah, José Luis, ya. Me decía que vas a estar, que porque has hecho buena campaña. El profesor dice que vas a tener la oportunidad. Y yo esperando. Y ese día no me voy a olvidar, porque justo me convocaron, nos tuvimos que reunirnos en el aeropuerto de Guayaquil, justo fue para mi cumpleaños, el 25 de diciembre. O sea, como noticias, regalo de cumpleaños, convocatoria. Claro, y de ahí el 2007 sí tuve bastante oportunidad de estar en la selección, incluso tuve la oportunidad de hacer un gol también contra Suecia, un amistoso en Cuenca. Y bueno, la selección también es algo lindo. Pero bueno, por lo menos no llegué tanto, pero cumplí ese sueño. Pero de los grupos que tú nos comentabas en Barcelona, en MLE, ¿cómo era el grupo de la selección ecuatoriana de fútbol con esos monstruos? Después haber ellos, algunos, haber llegado hasta octavos de final de un mundial. ¿Cómo te tocó? ¿Con Suárez? ¿Con Bisuete? Compartí, me sentí bien porque jugadores que venían de afuera, nos concentramos, nos reuníamos para hacer el partido amistoso en la selección y de verdad compartir camerino con ellos, algo lindo, ¿no? Porque uno también aspiraba a jugar, como le dije, jugar afuera, claro. Pero no tuve la oportunidad, pero bueno, así es la vida. Y es cierto que, por ejemplo, en cuando estuvo Sixto Bisuete en la selección, hubo muchos rumores que sí, que los jugadores no lo respetaban, que se le sublevaban, que Iván Hurtado lo repelaban, que Edison Méndez no le quería salir de la cancha. ¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Era cierto esto que algunos jugadores como que tenían alguna resistencia con el profesor, ustedes que estaban ahí metidos también dentro de la convocatoria y el plantel? Claro, sí, porque el profe igual pedía opinión de todos. Ya empezaba desde ahí. Mal. O sea, porque, claro, porque él tiene que tomar sus decisiones y... ¿A quién le pidió opinión, por ejemplo? ¿A quiénes a le pidió opinión? A los mayores, a los más de experiencia. A los Iván Hurtado, a los Méndez, a los que tenían más recorrido. Ah, y ellos le
le decían, profe, creo que esto se tiene que hacer en este partido, algo así, ¿o no? Claro, así pedía opinión de cómo podíamos salir, o sea, qué podemos hacer, en qué pueden acotar y eso. ¿Y ustedes eso lo veían como que chuta? No, pero igual sí lo veíamos bien a veces, porque igual compartía su conocimiento, o sea, claro, quería escuchar al jugador, qué es lo que ve bien, qué ve mal. Pero claro, cada profesor tiene su manera de dirigir y todo, de llegar al jugador. Eder, yo tengo una pregunta que muchos habló también en el ámbito del fútbol y justamente estamos aquí para aclararlo, desmentirlo, confirmarlo o no. Y tú nos mencionas que José Luis Chiriboga fue tu representante, él fue el que te comunica para ir a un amistoso, él luego tienes otra convocatoria que se sale el Chucho y estás tú. ¿Influye eso? ¿Cómo lo notaste tú? Porque muchos se hablan, no, que José Luis Chiriboga lleva jugadores a la selección. El papá del presidente. Sí, el papá del presidente. Entonces, tú habiendo sido uno de los jugadores de ellos, sería importante también desmentirlo, aclarar esa situación, ¿no? ¿Tú sentiste eso de ahí? Porque sí me llama la atención cuando el propio José Luis Chiriboga te dice, vas a ser llamado a un amistoso con Suárez en Galicia. ¿Tú cómo sientes ese peso a la hora, a lo mejor también, porque tú nos decías, me llovieron un montón de representantes? Que nos dijo Narciso Mina, por ejemplo, que José Luis Chiriboga lo quiso representar y que las puertas de la selección casi que las tenía abiertas si es que era representado por él. Él nos contó esto aquí en Fútbol Sin Cassette. Sí. Ah, o sea, yo estaba consciente, yo andaba en buen momento, tenía la oportunidad de ser convocado, pero sí se habló mucho de que los representados por él tenían más opción de estar en la selección. Se hablaba mucho de eso, pero la verdad, yo rara la vez me reunía con él, todo comunicaba. Más bien cuando a un equipo estaba interesado, ahí instalábamos conversación y todo, porque igual era mi representante, claro, y teníamos que estar en contacto, pero rara la vez igual. Y estando en Quito, estaba en Quito, él también en Quito, pero casi nunca nos veíamos. Solo ahí, pero habían esos rumores que sí tenían más prioridad, serían premiados, pero bueno, yo no puedo decir porque, como le digo, si yo veo que estoy en buen momento, si me convocan, me merezco, ¿no? Claro. Pero si veo que estoy mal, estoy como si se reventado, no. O sea, no sería lógico que me convoque. Claro. Ya, después de Liga de Quito, ya pasamos Liga de Quito, el episodio selección, Independiente del Valle. Vas a Liga de Puerto Viejo, estuviste en algunos equipos también, Serie B, Segunda. ¿Crees que todo esto por la lesión? Porque tú, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 33. 33. Todavía hay jugadores que a esa edad se mantienen activos, pero la lesión, ¿crees que te jugó en contra un poco? ¿Cómo te sientes en el análisis de todo? Porque de ahí jugué, hice excelente campaña. Nuevamente brillé, fue en Liga Loja. De ahí también, ya, sí. De ahí pasé al Quito después, pero bueno, se me cerraron muchas puertas. Eso también fue por lo que dijeron e hicieron, que mi lesión era crónica, que yo ya no podía jugar más al fútbol. Incluso en el último equipo que estuve, me hicieron dos veces la radiografía, que sí, que yo estoy podrido de las piernas, que no sé qué, pero le digo, pero si estoy jugando, ya no me he vuelto a lesionar. Pero bueno, ya se me cerraron las puertas por eso en todos los equipos, ya no hubo credibilidad en mí. Y bueno, es por eso es que ya no tuve la oportunidad de seguir avanzando, jugando más, porque mi ilusión, mi objetivo era seguir jugando unos añitos más, poder estar en la Serie A, pero bueno. El año pasado, el último registro es en Ambato, jugando Copa la Ecuador. La Copa Ecuador, sí. ¿El año pasado? Sí, el año pasado, Copa Ecuador. Sí. Que llamó la atención. Ah, viene American Ambato. Va a jugar y está el ganador de Copa Libertadores, Eder Vaca, me recuerdo eso de ahí. Pero, ¿crees que esos rumores, hubo rumores malintencionados? ¿Qué crees que sucedió para que...? Claro, hubo un rumor malintencionado. ¿Desde qué sector crees que llegó para que te dañen así la carrera diciéndote eso? A lo mejor algún club llegó de en un equipo, en la A. Y ahí viene lo que conversamos, de que primera vez pasó de que me
Me pidieron billete por haberme ubicado en tal equipo. ¿Ya? Y yo no leí porque digo, yo vengo por mérito propio. Yo a mí no me va a dar. Tuve problemas y todo eso. Y él salió diciendo al medio que hoy tengo una lesión, porque le dijeron, pero ¿y lo tiene boca? ¿Por qué no lo pone? Póngalo, ya es hora, que no sé. No, él, la verdad, él tiene una lesión crónica que no puede jugar más al fútbol. Tiene podrido las piernas y en ningún equipo se le va a dar oportunidad. No solo aquí, sino que en ningún equipo. Y ahí se me dañó todo. Él declarando eso. Declarando. Oye, pero eso. Si me dices esas declaraciones, yo recuerdo quién fue el que dijo. O sea, y creo, si es el mismo, es alguien Pepa ahora que está en un equipo en primera A, lo tiene en los primeros lugares. No, no es. No, fue otro. Casi digo un nombre que no valía decirlo entonces. Pero mira qué pena cómo es el fútbol. Y así han pasado un montón de casos. El Airazo, lo que vivió con Peñarol. Peñarol, sí, claro. Que la rodilla, y eso salió a nivel mundial. Y la gente, no, tú estás dañado la rodilla. Lo que le pasó, claro. Así, Frickson Airazo. Y por suerte se terminó quedando en Barcelona, que tenía contrato. Sí, sí. Porque y está demostrando que no tiene ningún problema, al menos hasta ahora, en la rodilla. Sí, mismo, lo mismo pasó. Exacto. Lo mismo pasó. Ajá. Y ahí se me cerraron las puertas ya. Y por ejemplo, ya cuando pasaste de esa etapa. De gloria, en donde jugaste buen fútbol, estuviste en la primera A, ganó de Copa Libertadores, pasaste ya a la segunda división. ¿Qué te encontraste en esa segunda división que, no sé? Regresar a lo mismo de cómo me inicié. Harta patada, digamos. Harta patada, canchas que no son tan buenas. Y había billetes por fuera, digamos. Eso, y claro, y también el sufrir, porque igual para... Te encuentras con compañeros como uno se inició, que no hay para, no hay ni buenos zapatos para poder practicar, claro. De unos compañeros y todo eso, y pero igual tenía que adaptarme igual a eso, y me acordaba y yo dije, voy a jugar este mi último año, porque dije, ya no va más, ya no quiero. Porque incluso en un equipo de la B también, ahí nuevamente me decepcioné por el maltrato al jugador. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que no les pagaban? ¿Cómo es? Eso, lo menosprecian. Una semana si estás convocado, eres figura, te saludan. La otra semana si no te han tomado en cuenta, nada. Te esquivan. Y pagan a los que solo están entre los 18 y el resto. Eso en la Serie B. En la Serie B. Oiga, y ahorita que recuerdo de su ficha, usted también estuvo en Mucho Runo. Con el señor Chango. Claro. Con el señor Chango. ¿Cómo fue con el señor Chango? Pero cuando recién subió la A, ahí yo estuve. Claro. Ajá. Y el señor Chango era así como aparente en los medios, que era así todo estricto, todo. No, era así. No era así. Le prometo, incluso contaba sus anécdotas de cómo inició él. Incluso que no tenía nada, cuando se casó tuvo que prestar ollas, todo, para poder salir adelante. Él conversaba sus anécdotas, pero no era tan como estricto, ahora, ahora que sí, lo veo. Que declara y tira de frente al grupo, a los jugadores. Sí. No, pero buena persona, chao. Oiga, yo tengo mis últimas preguntas y justo de la actualidad, de lo que va a salir también... En este momento, el partido entre Liga y Liga en la actualidad, ¿cómo lo has visto a Liga? Partido contra Boca Juniors, partido se va a enfrentar a Boca Juniors, fase de grupo. ¿Ves similar a lo que pasó en el 2008? ¿Cómo lo ves al equipo? Sí, veo que va por un buen camino. Liga se ha caracterizado por ser fuerte en casa. Hoy tiene que sacar una gran ventaja. Y más del 50% del partido de vuelta lo tiene asegurado. Con una buena ventaja. Claro, sí lo veo, tiene excelentes jugadores, está jugando bien, más que todo en la Copa Libertadores, en el torneo local no lo veo tan bien, pero en la Libertadores veo que está dando todo, está haciendo buena campaña y esperemos que siga pasando en fase. Te pregunto con este tema de que Liga mismo lo ha cogido la altura y has hecho ya hasta video y que los argentinos hablan. Tú eres de Ciudad de Costa, te tocó jugar en varios equipos. ¿Influye en la altura? ¿Había secretos que no, acá lo cogemos, o las bandas, o el terreno de juego? ¿Cómo es ese tema de la altura y Liga de Quito? Se afecta.
Sí afecta. Sí, cuando yo, incluso cuando debuté, cuando jugué en MLE, me tocó jugar el Deportivo Quito en el Atahualpa. Y tenía 17, 18 años. No le digo que 10 minutos ya no quería saber de la pelota. Le juro, si no estás bien preparado, claro, falta. No vas a rendir, no te dan las piernas, tú corres y estás ahí mismo. Piensas que has avanzado, pero estás ahí mismo. Hay que prepararse bien. Por eso era la ventaja. También nosotros sacamos ventaja de eso, porque teníamos gente rápida, porque desequilibraba por fuera y éramos punzantes. Eso fue la clave de nosotros para poder triunfar. Cuando hombre de fútbol, Eder Vaca, vos autorizada para conversar de esto, este campeonato nacional, ¿a quién lo ves campeón? ¿A quién lo veo campeón? El mejor, hasta el momento, el mejor equipo, Macará. Macará. Y Católica. Pero tú los ves campeones a Macará y Católica. Porque siempre dicen que los equipos que no tienen ese nivel de inversión, es como que al final se cae. No se mantiene y se cae. Pero Barcelona también. A veces hay un juego a partidos buenos y después nada. El que no lo veo bien es Emelec. ¿A su Emelec? ¿Qué pasa con su Emelec? No lo veo bien. No sé qué está pasando. ¿Qué pasa con Cortés, que es su posición? Así, volante, loco. Generador. Así, ¿qué pasa con el loco? Que yo no lo vi cuando se inició en el Independiente. Buen jugador el loco. Claro, pero no se dan las cosas. Así es, gente. Eso también me preguntaba yo, porque gente que figura en la Sierra, equipos grandes de la Sierra vienen acá, MLE Barcelona. No me entiendo por qué no pueden. ¿No crees que pase también por el efecto altura? Por ejemplo, que allá, cuando van los rivales, lo que tú dices, no te corren de la misma forma y tú sacas ventaja de tener a tu favor la altura. Y a lo mejor cuando les toca ir al llano, ya no tienes esa ventaja. Pero hay otros jugadores que sí se han adaptado. No, que se han adaptado, claro. Pablo Fernando, ya lo entrevistamos hace poco. Pablo Palacio fue goleador con Barcelona, o sea. Pero son raros. Son excepciones. Claro. Si te das cuenta, son excepciones. La mayoría termina sucediendo eso, que es extraño, ¿no? Hay miles de casos. O sea, José Ayoví despuntó en Independiente del Valle y en Barcelona le fue bien. Mina. Nacho Mina goleador con Independiente, goleador con Barcelona también. Sí, sí. O sea, sí ha habido también. Como para buscar una explicación, ¿no? Que tú también. Yo también, ¿no? Es que yo también lo tuve compañero todo. Se me hizo raro que acá no. Cuando vino el Diablito. En todo equipo, él, en la Sierra. Se destaca Volar. Él, pero vino acá y él dice que tiene una espinita con Barcelona, dice el Diablito, que no, claro. Vino y no pudo rendir lo que él hubiera querido rendir. Por eso no, eso es lo que uno se explica, cómo así no se puede. Claro. No puede rendir igual acá. La última de mi parte, ¿por qué este se puso de moda el piso 17 y nos gusta hablarlo con los jugadores? ¿Crees que se maximizó tanto? Porque yo veo en los futbolistas, usted que ha sido futbolista, no sé si es tan grave dentro del fútbol, dentro de los colegas suyos, que se tomen una biela después de haber terminado la competencia. No fue una biela. Varias veces. No fue una biela, Juaco. Yo no estuve dentro del cuarto, pero le pregunto al señor. Vimos la caja, Juaco. No fue una. Sí, yo no sé. Fueron como cuatro cajas. Pero usted, ¿cómo ve esa situación? ¿Es normal en el fútbol? ¿Ve que los compañeros después de un partido, y si no tienen nada al día siguiente, si se las pegan? ¿Cómo lo ve usted? La verdad, que ¿qué puedo decir? Pues es normal, pero el error fue dejar evidencia, claro. Sí, o sea, ¿qué pasaba si se pasaba de etapa? Nadie decía nada. Es así. O sea, tú sí lo viviste eso también. Claro. ¿Dentro de tu convocatoria en la selección viviste eso? No, en la selección. No. Pero en Liga de Quito, campeones de la Libertadores, pero se pegaban igual las bielas y nadie dice nada porque salían campeones de la Libertadores, me imagino. Claro, sí. Así es. Está incluso bien. Cuando una que se clasificó de fase, se clasificó acá en fase, que se le ganó a Arsenal 1-0 ya con el penal de Urrutia. Y antes le habían ganado 6-1. ¿Y qué pasó? No, primero fue en Argentina, pero ya se selló. Primero en Argentina, claro, y después ya. Pero en Argentina se ganó. ¿Y qué pasó? Y no, pero nadie se vio nada. Y se pegaron sus pieles. Pero normal, pero por eso le digo. ¿Pero también en caja fue o no, fue no, una o dos? Pero es que eso pasa. Yo le cuento aquí, para que usted no se lance tanto, pero yo he visto tricampeones del club Sport Emelec, me voy a un barcito de Mores y están ahí. Pero como están campeones, nadie dice nada. Es la verdad. Contra el Cerná de Sarandí en Argentina,
después del partido ganaron y se pegaron sus hielos. Sí, pues no es lo ideal para un deportista igual. Ah, no, eso sí. Eso hay que estar claro. No, y también hay que ver, dice que el exceso. Hay ¿no? que ver el momento en que se lo puede hacer. Sí. Claro. Porque yo también fui deportista y no es lo ideal pegarse. El deportista tiene que cumplir horas de sueño, claro. Tiene que comer bien, a la hora de comer. Eso. No puede pegarse mucho al. O sea, y lo que más mata en el rendimiento son las pocas horas de dormir, las malas noches. Eso son lo que mata al jugador. Sí, por supuesto. O sea, puedes quedarte despierto hasta las 3 de la mañana, no chupando, pero viendo televisión, jugando PlayStation. Y aún así esa chateando, mala dormida igual, te afecta. Igual te friega. Desgasta. Sí, es verdad. Bueno, Eder, muchísimas gracias por la oportunidad, por acompañarnos aquí con el señor Carlos Gálvez en este programa de Fútbol Sin Cassette. No sé, le dejo a usted la última palabra, si se le quedó algo, algún mensaje, alguna anécdota que hubiera querido contar. De nuevo le agradezco por la oportunidad. No, muchas gracias a usted por haber tenido la oportunidad de aquí de ser entrevistado y más que todo por contar nuestras anécdotas, porque lo mejor es poder hablar de fútbol, ¿no? Claro. Y bueno, muchas gracias nuevamente y esperando que no sea la última, ¿no? No, sí, claro, aquí tiene las puertas abiertas de Fútbol Sin Cassette. Muchas gracias, Carlos Gálvez. Señor. Muchas gracias a todos los que están detrás de cámaras, que siempre nos dan una mano, a los amigos acá. Y gracias a todos ustedes que nos ven en YouTube, en Fútbol Sin Cassette, nos siguen en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a Spot y muchas gracias también a Total, nuestro auspiciante principal, el mejor aceite que tiene el país, el lubricante para su motor. Aquí estamos, llevamos un programa más de Fútbol Sin Cassette. El turno de hoy fue con el señor Eder Vaca, campeón de la Libertadores en el 2008.